Pues ya les decían que en menos de una hora está previsto que Partido Socialista, Sumar y Coalición Canaria registren en el Congreso esa proposición para reformar la ley de extranjería. Vamos a hablar con Juan Fernando López Aguilar, que es eurodiputado del Partido Socialista. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Aguilar. Buenos días, encantado de estar con ustedes. Bueno, estábamos diciendo que esta mañana se va a presentar esa proposición de ley en el Congreso y aquí es fundamental el apoyo del Partido Popular para conseguir sacarla adelante. ¿Cree usted que habrá un apoyo favorable del PP? Debe haberlo. Entre otras cosas porque el PP está en el gobierno de Canarias y significaría un ejercicio de contradicción, si es que no de hipocresía insoportable, negarle el apoyo a una iniciativa legislativa oportuna y necesaria, además congruente con lo que hemos hecho en el Parlamento Europeo. Hemos trabajado denodadamente durante 10 años para conseguir un pacto de migraciones y asilo, uno de cuyos pilares es la responsabilidad compartida y la solidaridad obligatoria. La solidaridad que no es obligatoria es simplemente buena voluntad, un buen deseo, un wishful thinking, pero no es realmente vinculante. Y debe serlo cuando se trata de una emergencia humanitaria como la que plantea el desbordamiento de la capacidad de acogida de Canarias a los menores no acompañados, que se puede multiplicar en este año. Requiere una reforma legal de la Ley Orgánica de Extranjería y eso requiere una mayoría clara, no solo cualificada, clara, en el Congreso de los Diputados en su votación definitiva y, por supuesto, en el trámite en el Senado en el que el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Por tanto, no solamente por congruencia, por su posición en el Gobierno de Canarias y si quiere continuar en el Gobierno de Canarias, sino por hacer lo correcto, el Partido Popular tiene una ocasión ahora para retratarse y votar favorablemente una proposición de ley perfectamente congruente con el Pacto de Migraciones y Asilo del Parlamento Europeo. Bueno, se ha acusado en varias ocasiones a la Unión Europea de mirar para otro lado, de no atender a este asunto. Tanto usted como el eurodiputado popular Gabriel Mato se han pronunciado a favor de que la Unión Europea acelere esa acogida de menores migrantes. ¿Está mirando la Unión Europea para otro lado? Lo ha hecho durante mucho tiempo y es precisamente ese defecto de solidaridad, esa solidaridad como eslabón perdido en el sistema europeo de migraciones y asilo que hemos estado peleando durante tanto tiempo, que por fin hemos creado un sistema de solidaridad obligatoria en el que existe un coordinador europeo de solidaridad que ayuda a la redistribución de personas rescatadas en la mar según llegan a territorios exteriores de la Unión Europea, fronteras vulnerables de la Unión Europea, como es el caso de Canarias o las Islas Pelágicas en el sur de Italia o las Islas Griegas. Ninguna de esas regiones exteriores de la Unión Europea debe soportar por sí sola, sin ninguna solidaridad obligatoria del resto de los estados de la Unión, esa arquitectura que hemos echado en falta y por la que hemos peleado tan duro. Hemos puesto finalmente las bases para que entre en vigor en esta legislatura. Hemos creado un nuevo sistema con leyes directamente vinculantes que generan derechos que son invocables ante los tribunales de justicia. Eso es lo que hemos hecho en la Unión Europea y si lo queremos en la Unión Europea, ¿cómo no lo vamos a querer? ¿Cómo no lo vamos a practicar en la España autonómica? ¿Es consentible que Canarias esté recibiendo miles y miles y miles de menores no acompañados que llegan de la desesperación, de esos cayucos que a menudo desembocan en tragedias, en naufragios catastróficos, donde tantas personas pierden la vida? Hay tantos huérfanos de madres que han perdido la vida en el empeño, de padres que han perdido en el empeño. Han pasado por un infierno de tal calibre que merecen una respuesta solidaria. Y creo que es absolutamente miserable lo que hemos escuchado de Vox, identificando a los menores no acompañados con violaciones, con delitos. Es una verdadera infamia. El problema humanitario se resuelve con una solidaridad articulada por una ley estatal. Es cierto que el Estado autonómico se ha construido sobre la premisa de que el orden competencial asigna a las comunidades autónomas la responsabilidad exclusiva en la tutela de los menores y, consiguientemente, los menores no acompañados después de operaciones de rescate y salvamento. Pero este es el momento de reparar ese descosido, ese es el momento de reparar ese error congénito del sistema de distribución competencial y hacer que, en circunstancias de emergencia humanitaria, cuando las capacidades de acogida de una comunidad autónoma están desbordadas, la redistribución sea obligatoria y oficiada por el Estado. Es de lo que estamos hablando. Por lo tanto, es imprescindible que esto tenga lugar, que la proposición de ley salga adelante. El instrumento adecuado es además una ley, porque modifica una ley orgánica. Debo decir que no vale el decreto ley que afecta a derechos fundamentales y eso está prohibido por la Constitución. Debe ser, por tanto, una ley formal aprobada por el Parlamento, por el Congreso de los Diputados y después en el trámite en el Senado, y votación definitiva en el Congreso. Esta es la manera de resolver el problema y el momento es ahora.
Bueno, lo que sí ha hecho, señor Aguilar, la Unión Europea es renovar la legislación sobre migración y asilo, pero varias ONG, 80 casi o más, pidieron poner freno porque dicen que es dañina para los derechos humanos. ¿Cómo calificaría usted esa política de asilo? He trabajado como presidente de la Comisión Legislativa competente con las organizaciones no gubernamentales y particularmente con las humanitarias. Y debo decir que tanto la Organización Internacional de Migraciones como la más importante Organización Internacional de Naciones Unidas para los Refugiados, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas, han apoyado el pacto. Es cierto que el pacto no puede ser perfecto. Yo mismo critico muchos de sus aspectos, pero es inevitable, porque el pacto es el resultado de 10 años de negociaciones muy arduas entre 8 grupos parlamentarios en los que nadie puede legislar por sí solo, y para poder legislar hacen falta sin duda ninguna compromisos cruzados, y eso significa concesiones, y significa sin duda un subóptimo, significa que nadie puede alcanzar su plan A, todo el mundo puede aspirar a su plan B o a su plan C, pero en ningún caso a su propio plan A. Créame, por tanto, que esas críticas las he escuchado, las he hecho mías y he peleado denodadamente durante todo el procedimiento negociador para que saliese adelante un pacto respetuoso con los derechos fundamentales. Pero debo decir que las críticas que he escuchado se corresponden con la situación de la que venimos, no con la situación modificada por el pacto que por fin hemos aprobado hasta que entre en vigor, porque nada en el pacto puede empeorar la situación actual, que es inaceptable, además de injusta. Sin embargo, mucho de lo que ahora nos parece insoportable puede mejorar con la entrada en vigor del pacto, porque por fin habrá responsabilidad compartida y habrá solidaridad vinculante. Y créanme que el esfuerzo del Parlamento Europeo ha sido el de articular protección de los derechos fundamentales y particularmente de las personas vulnerables, de los menores no acompañados, de las madres con menores a cargo y, por supuesto, de las víctimas de trata, que las hay muchísimas en los tráficos ilícitos y en las organizaciones criminales que trafican con personas. De modo que la situación que nos parece insoportable tal cual es va a mejorar. Y he escuchado algunas críticas que sencillamente no se corresponden con la verdad o por decirlo así, son bulos sin más. Por ejemplo, decir que el pacto autoriza la externalización de las demandas de asilo. Todo lo contrario, hemos peleado durísimamente para que no se externalicen las demandas de asilo, para que no se externalicen los procedimientos migratorios, para que no se contrate o subcontrate con países terceros y menos con países africanos sin garantías de respeto de los derechos humanos, lo que son responsabilidades de los Estados miembros de la Unión Europea. Nada de eso está en el pacto y, sin embargo, lo escucho a menudo. Son críticas que no se corresponden con la realidad, que provienen de la ignorancia o de la mala fe. Hay algunas críticas que sin duda ninguna están bien fundadas, las he hecho mías, pero explico que con todo el pacto va a mejorar una situación que nos parece insoportable. En absoluto nada de lo que ahora criticamos va a empeorar. Algunas cosas van a mejorar y desde luego va a mejorar las situaciones de regiones de frontera como Canarias, porque por fin va a haber solidaridad vinculante, que insisto, la hemos articulado en Europa, la tenemos que practicar también en la España de las autonomías. El resto de las comunidades autónomas tienen que ser solidarias con Canarias y eso tiene que asegurarse por ley. De forma muy breve, señor eurodiputado, usted ha renovado su escaño. Los resultados han dejado un escenario en el que la izquierda va a tener un papel decisivo ahora en la Asamblea. ¿Van a llegar a un acuerdo? Esperablemente. Los resultados en Canarias han sido estimulantes. El Partido Socialista ha sido primera fuerza. No lo hemos sido en España, no lo hemos sido conjunto de la Unión Europea, sí lo hemos sido en Canarias. Pero en el conjunto de la Unión Europea sí se ha cumplido el pronóstico de que la extrema derecha ha multiplicado sus escaños y su representación parlamentaria. Hay 3 grupos a la extrema derecha del Partido Popular que amenazan con conformar mayorías alternativas a la proeuropea que puede arrancar la legislatura con la investidura de von der Leyen si von der Leyen es capaz de asumir compromisos claros con las prioridades del Grupo Socialdemócrata, que es la segunda fuerza en el Parlamento Europeo. La situación no es fácil. Va a ser muy desafiante en el conjunto de la legislatura. Y yo no me sumo a los que hacen una lectura entusiasta de cada vez que hemos conseguido frenar a la extrema derecha, como ha sucedido recientemente en las elecciones francesas. Porque lo cierto es que la extrema derecha continúa creciendo. Se dice a menudo, en una metáfora, que los bárbaros no han conseguido entrar en la ciudadela. Pero cada vez son más y cada vez están más cerca de las puertas de la ciudadela. Por tanto, sí, estoy preocupado por ese crecimiento de la extrema derecha y me apresto a una tarea política de representación y de responsabilidad en mi mandato que me han dado la ciudadanía con su confianza para intentar que la Unión Europea sea capaz de atender las causas raíces de ese crecimiento de la extrema derecha que todas las encuestas pronosticaban y que efectivamente se ha verificado.
Es cierto que todavía no suman mayoría. Es cierto que los grupos proeuropeos, el Partido Popular, el Partido Socialista, los liberales y los verdes, podemos formar una mayoría distinta a la que dibujaría el Partido Popular con los tres grupos a su extrema derecha. Pero tenemos que trabajar muy duro para que el Partido Popular no blanquee a la extrema derecha, para que el Partido Popular no conforme mayorías con las tres extremas derechas que están representadas en el Parlamento y para que von der Leyen adquiera compromisos claros con la agenda socialdemócrata, que significa ni un paso atrás en la agenda de la transición verde justa, ni un paso atrás en la protección de los derechos fundamentales y el compromiso de la Unión Europea con el Estado de Derecho y la democracia y los derechos fundamentales, y ni un paso atrás en el pacto de migración y asilo con responsabilidad compartida, solidaridad obligatoria y en ningún caso externalización a países terceros ni a países africanos de los procedimientos de asilo. Pues muchísimas gracias, Juan Fernando López Aguilar. Muy buenos días. Muy buenos días. Y ojalá consigamos esa agenda social también, era importante, con el capítulo de vivienda del que tanto hablamos en campaña electoral en Canarias. Es una de las prioridades que los socialistas exigimos para la investidura de von der Leyen y de su colegio de comisarias y comisarios. Bueno, pues veremos qué pasa. Gracias. Buenos días. Buenos días.